Espere, profe, que me falta el micrófono. ¿Estamos prontos, profe? Sí, prontos. Míreme a mí, no mire la cámara. Ah, perdón, que no me di cuenta. Bueno, la idea es hacer un video para presentarte como profesor del año. Les juro que lo reveo como el ganador, profe. Es tiempo de mostrar al mundo que no hace falta estar bueno para ganar algo, ¿no le parece? No, mejor la próxima, dale. Bueno, para empezar me gustaría saber cómo fue su primer día acá en este liceo. Yo empecé acá a mediados de marzo de este año. Me acuerdo que fue justo después de que la nebulosa espacial. Como te decía, a mediados de marzo empecé y me acuerdo que el primer día de clases no fue para nada fácil. Pará, flaco, estás demente. Hola. Disculpa, que estaba en otra. En otra, te vi mirando a la chica que pasó. Ojito con ella, ¿ok? Tal? Buenas. ¿Cómo le ¿Cómo va? va? ¿Qué dice? Muy bien. Alberto, una alegría. Realmente es un placer que esté con nosotros y que forme parte de nuestra comunidad educativa. Por favor, el placer es mío, ¿no? Yo lo escucho, ¿no? Y quería, bueno, agradecerles por brindarme esta oportunidad de poder Me va a tener que disculpar, pero tengo una reunioncita con unos amigos que vinieron del Caribe y no puedo llegar tarde, ¿eh? Pero no se preocupe, ve a mi secretaria, Karina, y ella lo va a llevar a su clase. Karina. Y así nomás, profe, ¿no le dijo nada más? Pero no me cortes, estaba llegando justo al clímax de mi día. Bueno, parece que ya están todos. Me voy a presentar. Mi nombre es Alberto Miranda. Y a partir de hoy voy a ser profesor de una materia que ejercerá sobre ustedes una influencia fundamental para su vida académica. ¿Pero esto no es una clase de astronomía? Efectivamente, y les aseguro que tendrán ustedes una cautivación hacia la astronomía como la tuve yo hace ya muchos años. Profesor, Sí. ¿a usted cómo le cautivó la astronomía? Muy buena pregunta. ¿Cómo es tu nombre? Jenny. Muy buena pregunta, Jenny. Les voy a contar una breve historia para situarlos en mi panorama. Yo nací un día perfecto en el que se daba un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. Sí, cuando se entrenaba a pie grande. El 21 de julio de 1969, cuando Armstrong y compañía, en una nave llamada Apolo 11, consiguieron el tan ansiado alunizaje, en un pequeño poblado de Soriano llamado Palo Solo, mi madre daba a luz a su único hijo. Y para mi alegría, esa fecha me marcó, porque desde que tengo memoria he soñado con ser profesor de astronomía. Y heme aquí, hoy, presentándome ante ustedes. Bueno, pero no quiero aburrirlos con la historia de mi vida. Les voy a pedir que pongan un distintivo en sus sillas, un cartelito, un distintivo en sus bancos para distinguirlos.
Les pido por favor que colaboren. Vamos a empezar con la unidad de hoy, que es el primer tema intitulado Primeros acercamientos hacia la composición de la galaxia. Comencemos. ¿Biblioteca? ¿En qué le puede ayudar? Ajá. Aguarde en línea que me fijo. No, ese libro no lo tenemos. A usted por llamar. Que te recontra por las dudas. Marte, mitos y verdades. Ay, tarado, me asustaste. ¿Cómo te estás llevando el inicio de clases? ¿A mí? Ya me tienen acalambrada, llamados. Bien. Tengo un montón de actividades extracurriculares para este año. ¿Sí? Sí, pero quiero ir de a poco. De a poco van a ir apreciando la astronomía. De eso no tengo dudas. ¿Qué es esto? Es el recibo que me llegó de eBay con la última temporada de la Odisea Cósmica. ¡Ay! ¡Ay, che! ¡No lo puedo creer! ¿Cuándo la vemos? Sábado a las 8. Estoy libre. Especial. ¿Qué llevo? Voy a cocinar mi especialidad. No es necesario que lleves nada. Uy, tengo reunión de profesores. Me tengo que ir. Andá con apetito, ¿eh? Sí. Sí. El primer día fue todo un shock. Estuve como 6 horas acá en el liceo. Primero los conocí a ustedes. No, profe. No puede decir los conocí a ustedes. Tiene que hablar neutral, como si nadie le conociera. ¿Me explico bien? Pero escuchame una cosa. ¿Dónde se va a ver esto? No, nada, es un concurso de documentales. No va a trascender, no tiene mucha importancia. Oh. Bueno, perfecto entonces. Ahora sí, empezamos de nuevo. Ok. ¿Estoy bien ahí? Sí, pareces un Ken. Bueno, como te decía, el primer día de clases fue todo un shock. Estuve como 6 horas acá en el liceo y bueno, las razones obvias, ¿no? Primero, porque yo empezaba con las clases. Pero lo que nunca me voy a olvidar fue el primer día que tuvimos la reunión de profesores. ¿Venís para acá tú? Sí, sí. Bueno, bien, ahora sí estamos todos. Esperamos unos minutos más a que llegue el director y enseguida empezamos, ¿sí? Bueno. ¿Es nuevo? Sí, sí, es nuevo ahora. ¿Por el director? Vamos a ver. No, ya habilitaron lo de las horas extras, ¿no? Acá la veo difícil, ¿eh? Pero bueno, me parece que está bueno intentarlo. No, porque había como... Sí, ahora con nosotros el director Punzó. ¿Qué tal? Director, bienvenido. Muchas gracias. Siéntese, por favor. Continúa. Muy bien. Bueno, ahora sí estamos todos reunidos. Damos comienzo a la planificación anual. Ah, antes que nada, profesores, quiero presentarles al docente, el señor Alberto Miranda, va a estar encargado de la cátedra de astronomía. Tranquilo, hola, por favor, te pido, sentite como en casa, estos van a ser tus compañeros. Bienvenido. Bueno, va a ser un honor para mí formar parte del grupo y les aseguro que... Permiso, después de la tardanza, me voy a la cafetería. Por el grupo de los años.
Sí, así es. Muy bien, entonces, profesores serían Raúl, Verónica, Mario y Nicolás, que se reunirán cuanto antes para poder ir planificando y presentando los diferentes proyectos que surjan de dichas reuniones. Bueno, me van a tener que disculpar, pero llego tarde a mi clase de tenis. Pero, director, usted tenía que firmarme unos papeles. ¿Lo sí, acompaño a sí, oficina? Sí, por favor, sí, porque estoy muy apurado, estoy justo mejorando al revés. Bueno, suerte. Lo acompaño. Gracias, gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego. Ese día me di cuenta que el director Punzono no tiene mucho interés en las actividades del liceo. Le estimé una corta duración en el cargo. Eso fue 3 meses antes de que le descubrieran las cuentas fraudulentas en Suiza. Querida, esto lo editás, ¿verdad? Sí, claro. Eso último que dije, mejor sacalo. ¿A dónde estaba? Ah, sí, la reunión de profesores. El primer día fue muy especial. Conocí mucha gente amable, mucha gente responsable, comprometida. Buena gente. ¿De quién hablas en particular? ¿Qué tal? ¿Así que tú eres Alberto Miranda? Alberto Miranda, un gusto. Mi nombre es Verónica Márquez. Soy profesora de física. La secretaria del director me habló muy bien de usted. ¿En serio? Sí, muy bien. Ya coordinaremos más adelante actividades. Espero que sí. ¿Cómo no? Bueno, lo voy dejando que en 5 minutos tengo clase, no es fácil volver. Hasta luego. Hasta luego. Nadie en especial. En general fueron todos muy buenos. Me recibieron con bombos y platillos. Y en cuanto a la materia, ¿cómo fue la aceptación de los alumnos? ¿La aceptación? Por favor. Dicto astronomía. Yo no enseño fenomenología. Enseguida les encantó. Esto lo digo no con orgullo, lo digo con la convicción de un profesor que comparte buenos momentos con el alumnado. Galileo Galilei observó, gracias a su telescopio, 4 lunas del planeta Júpiter. Un gran descubrimiento que chocaba con los postulados tradicionalistas de la Iglesia Católica de la época. Sí. Falta mucho con el dictado porque es un embole. Ah, ¿así que se aburren? Vamos a ver qué piensan cuando les tire esta bomba estelar. El domingo vamos a tener nuestra primera instancia de visita grupal al planetario. Y eso no es todo. Vamos a mirar una película buenísima. El director del planetario nos va a recibir y además el profesor va a llevar unos manjares que no se van a poder negar. Qué divertido eso, profe. ¿A qué hora de él? Muy divertido. Nos encontramos a las 5 en punto en la puerta del planetario. Todos saben cómo llegar, ¿no? Sí, sí. El profe sí que se la juega. Aguante, profe. Vamos. Nos vemos el domingo, ¿eh? El domingo a las 5. Se ve que los demás profesores no proponían cosas así de jugadas, como dicen ellos. Una lástima, porque me parece esencial trasladar hacia afuera los conocimientos del aula, no cercar el aprendizaje. Y fuera del aula, ¿cómo es Alberto en la vida real? Albertito, ¿qué haces? ¿Todo bien? ¿Cómo bueno. estás? Che, vamos a ir a ver el Maya el domingo, ¿no? No puede faltar, quiero el carnet de socio en tus manos, ¿no? Ya te dije que no miro fútbol. Bueno, pero mirá estos colores, te tienen que llegar al alma, te tienen que intentar, vos, Peñarol, el campeón del siglo XX. ¿Eh? ¿Qué decís, no? Te agradezco. A propósito, mañana viene una amiga a mirar la temporada completa de la Odisea Cósmica. Ajá. ¿Querés venir? ¡Sumate!
No, ¿sabes qué? Justo te voy a pintar una bandera, ¿viste? Voy a ir al estadio y si todo sale bien, vamos a festejar el triunfo de Peñarol. Pero te aviso, cualquier cosa, no creo igual, ¿no? ¿Está? Bueno, dale, como quieras. Vamos arriba. Ya está la famosa de Peñarol. Habla Alberto Miranda. Sí, sí, hace días que estoy llamando. Sí, señorita, escúcheme. Sí, sí, exactamente, exactamente. Tengo todo atravesado en el living. Y realmente me aqueja no poder tener los libros en su lugar. Claro, fíjese que el sábado viene una amiga a mirar la temporada completa de la Odisea Cósmica. No quiero que vea todo amontonado en casa. Y menos si tengo el lugar justo acá. Bueno. Bueno, sí, espero que sí. Ahí está, sí. Muchas gracias. La verdad es que me llevo bien con la gente. Me considero alguien sociable. Me gusta compartir. Tengo muy buenos amigos. Incluso desde mi infancia en Palo Sol. Hola, soy la vecina del 304. Perdona que vine sin avisarte. ¿Qué se le ofrece? Vengo a darte la bienvenida. ¿Tú sos el profesor? Oh, sí, sí, soy yo. Te traje este bizcochuelo, que es mi especialidad. Y no dudes en pedirme lo que tú desees. ¿O yo? Por favor, pero... Qué amable, ¿eh? En verdad, usted es muy amable. Déjalo cumplido. Puedes tutearme o tutearme y pedirme lo que tú desees. Puedes venir a mí a la cena e incluso llevarme una cebadura de yerba. Muchas gracias. Hasta luego. Eres muy bonito. Demasiado bonito. Por lo menos tiene buena pinta. Ajá. Me gusta que venga gente a mi casa a intercambiar ideas, objetos de colección, incluso recetas. ¿Ya? ¿Será? Con las mujeres. ¿Cómo? ¿A qué te referís? Ah, vos me entendés. Te estoy preguntando si estás casado, tenés novia o capaz que novio, quién sabe. Pero ¿con qué cosa me salís? Me parece que no tiene relevancia para el documental tocar este tipo de tema. Dale, profe, ¿qué le cuesta? Si todo el mundo sabe que la bibliotecaria anda todo el día alrededor suya. Con María del Mar. Por favor. Están tan mal rumbeados, pero tan mal rumbeados. Con María del Mar somos grandes amigos. Nos queremos y nos conocemos hace años. Sí, nos queremos, pero no de esa manera. ¿Estás preparado para una noche cósmica? Querida. Acabo de sacar mi especialidad del horno. ¿Huele? Es el aroma... ¿Pan de banana? Me...
Strubel. Pero pasá, pasá. ¿O pensás quedarte toda la noche en la puerta? Por favor. La luz, pero al llegar encontraríamos el verdadero nuevo mundo. Así, podríamos vivir en él, aunque tendríamos que adaptarnos mucho. Los años solo durarían 37 días, porque es lo que tarda el planeta en darle la vuelta a su sol. ¿Qué pasa? Además, no gira. ¿No has terminado el Strubel? ¿No te gusta? Me encanta. Me encanta. Sería imposible dormir bajo la pasa que no sube de comer de golpe. Pero ¿quién necesita dormir? ¿Quién bueno, necesita los años? Yo después voy a buscar otro pedazo, ¿no? Varios sistemas solares, un niño llegaría viejo al nuevo planeta. Así que solo amigos, ¿eh? Claro. Pero no hay nadie que le interese de verdad. I'm gonna get down with my baby. And I'm gonna get down with her soon. On her way, and I just can't wait. She'll be back by. No. Hola papá, hola, ¿me escuchás ahí? Hola, soy yo Alberto. Alberto, papá, tu único hijo. No soy el tío Jorge, soy yo, Alberto. No estoy preso, papá. Haceme un favor, pasame con mamá. Pasame con mamá. Te pido por favor, pasame con mamá. ¿Mamá? Sí. Yo bien. El que parece que está cada vez peor es papá. ¿Y llamaron al médico? Pero te dije mil veces que me llames cuando precisen algo. No, ya te dije que no me molesta. Bueno, te tengo que dejar, mamá. Te llamo mañana. Sí, no me voy a olvidar del cumpleaños del tío Jorge. Ya sé que hace frío, sí. Ya, bueno, te llamo mañana, dale. Otro para vos. Chao. Nada en la galaxia es imposible para Alberto Miranda. No, acá no puedo. Las paredes oyen. Lo que sea, cuando quieras, pero no me dejes con la intriga. Pensé que ya te había aclarado las cosas, Albertito. Sé que sienta bien esta noche de calor.